Miren, hace varias semanas se me acercó una persona a quien yo conozco, la conozco de forma directa, para contarme la experiencia que estaba viviendo una amiga suya. Idelcy Núñez es una joven evangélica, empleada del sector cultural público del país por más de 12 años. Ha trabajado en uno de los museos del país. La gente que la conoce sabe de Idelcy. Idelcy es una persona responsable, trabajadora. Hace 6 años, 5 años, Idelcy tuvo una situación delicada. Ella registró un cáncer de mama. Le hicieron cirugía completa de ambas mamas. Le dieron tratamiento y Idelcy renació. Tuvo todo lo que en esos cánceres, recibió quimioterapia, el cabello se fue, las dolencias, los problemas y los dolores, pero Idelcy renació. Se creía que tenía el cáncer ya fuera de su vida, pero ustedes saben que hay un periodo de aproximadamente 5 años, que incluso la gente se sigue medicando, y al final de esos 5 años, lamentablemente, el año pasado, para el mes de febrero, le diagnosticaron que el cáncer había hecho metástasis. Ahora le había tomado parte del pulmón, vieron que tenía 2 nódulos en el pulmón, y en ese momento comienza un proceso de verificación de la enfermedad de Idelcy, que ha renacido. Para resumirles la historia, Idelcy le recetan una serie de medicamentos. Había un medicamento en particular que tiene un costo alto, cuesta 400 mil pesos la dosis, y ella tenía que tomar una dosis cada 21 días. Según los cálculos, aproximadamente serían poco más de 2 millones las dosis completas del tratamiento inicial que le pusieron. El objetivo de ese tratamiento es evitar el crecimiento de la lesión. Hay otros medicamentos, que es otra historia de cómo pudo obtenerlo, que se lo ha cubierto la Seguridad Social. Ella tiene régimen contributivo e incluso un complementario, pero en ninguno de los casos le cubre ese tratamiento. De modo que se dirige al Departamento de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública, que ha entregado una cantidad millonaria en medicamentos, y estamos hablando de que eso fue en abril del año pasado. Desde abril del año pasado hasta la fecha, Idelcy nunca ha recibido contestación positiva. La última información fue que ella estaba en una lista de prioridades. A raíz de la conversación de Idelcy conmigo, he hecho varias averiguaciones y he podido determinar que en este momento ese medicamento existe, que fue adquirido por Promese y que está ahí. Pero Idelcy no está en la prioridad suficiente. ¿Qué ha pasado desde entonces? Estamos hablando de 10 meses. En 10 meses, la lesión que Idelcy tenía en el pulmón ha crecido y sigue creciendo. Y también se le ha ido a la columna vertebral. Está en los huesos y los médicos, en el último informe que fue el pasado viernes, le han dicho que la lesión sigue creciendo y que si no tiene el medicamento, van a tener que recurrir a otras formas de tratamiento, quizás más agresiva. Yo he conversado sobre este caso. Pero este caso es uno entre muchos porque hoy he recibido noticias de otros casos que también me interesa irles presentando a ustedes de poco a poco. Pienso que hay que reevaluar la forma en la que opera el sistema de la Seguridad Social frente a los enfermos de cáncer y del Departamento de Alto Costo de Salud Pública frente a estos pacientes. Esta mañana tuve la oportunidad de hablar con Idelcy. Ella estuvo en el programa El Día que yo dirijo en Telesistema. Y quisiera que vieran simplemente un poquito de esa entrevista que les invito a ver completa en la página digital del programa El Día. Vamos a ver ese pedacito para que ustedes la vean. Idelcy, bueno, lo primero es, tú eres una empleada, trabajas, Empleada pública, sí. tienes tu seguro médico Contributivo y se paga contributivo. incluso una cobertura adicional. Con una cobertura adicional, pero eso no te cubre los No, medicamentos que no, necesitas. porque este medicamento cuesta casi 400 mil pesos. ¿Cuánto debes usar? La doctora me dijo que era cada 21 días, duramos una semana y luego se reactiva 3 pastillas al día. Tres pastillas, Sí, pero cada como 21 nunca he días. visto el medicamento, no sé cuántas pastillas Entonces trae, son, no. ¿por cuánto tiempo se estima que deberías recibir este tratamiento? Ella estima que de 3 a 4 meses pudiendo. Entonces, semanal. Ahí está, sigan con la imagen de la entrevista, yo voy a compartirla en mis redes.
La verdad que lo que Idelcy cuenta es desgarrador. No tengo tiempo para ponerla completa, invito a que la vean, ya está difundida. Lo que Idelcy cuenta es desgarrador. Y podemos quedarnos con la imagen de Idelcy. Vamos a quedarnos con la imagen de Idelcy porque quiero mostrarles algo. Cuando Idelcy se le diagnostica, ella ahí no se aprecia tanto, pero Idelcy tiene el vientre crecido. Y me explicaba a su amiga, esto ha sido ahora, en los últimos meses, donde su vientre ha crecido de forma significativa. O sea, físicamente la gente que la conoce ha visto que tiene un impacto en su estado de salud. Pero la doctora le dijo también, yo te veo tranquila porque tú no sabes, no entiendes, que podría quedar simplemente lesionada con imposibilidades y con muchísimo sufrimiento. Yo quiero decir, yo estoy clara en que los recursos son limitados. O sea, no tenemos recursos ilimitados. Pero hay un programa millonario, primero, ese programa de alto costo. A mí me llama la atención la manera en la que se comunican con la gente. Porque estamos hablando de alguien que el tiempo le corre en contra. No estamos hablando de que usted va a comprar cualquier cosa, es una paciente de cáncer. Imagínense ustedes con una enfermedad de cáncer, un paciente, un pariente de ustedes, alguien, y que simplemente la respuesta, usted está en una lista de prioridades, vaya a su casa y espere, y han pasado ya 10 meses, y ella no sabe. Entonces, ¿qué cuesta tener un poco de humanidad, que es lo que yo creo también, en la forma en la que se trata a estos pacientes? He presentado este caso y con él quiero invitar a la gente que esté en igual o similar circunstancia a comunicarse. Ahí tienen mis redes, me pueden escribir directo, porque ya me han hablado de otros casos y lo vamos a presentar. Es necesario hablar claro, hablar con transparencia. Yo no tengo nada contra los programas de alto costo, me parece una magnífica y loable oportunidad. Es maravilloso pensar que este país puede contribuir para aliviar el dolor de la gente. Pero eso necesita que tenga, además de recursos, esa partecita de corazón que se le pone. La gente pasa mucho trabajo. Y de otro lado, el sistema de la seguridad social, uno de los medicamentos que no costaba eso, costaba mucho menos, 80 mil, no sé qué, que Idelcy necesitaba, fue necesario escribirle una carta a un funcionario de Senasa para que le entregaran el medicamento porque le decían que no le cubría. ¿De qué vale que le digan que tiene 2 millones para cada episodio de cáncer si al final es lo que ellos digan que hay que ponerle? Muy decepcionante, y yo quiero llamar la atención sobre ese caso. Yo les voy a dejar en este momento con un video que se llama Parientes, señor director. Ese video es la conversación de la familia del niño ultimado por un policía en Santiago con el jefe de la policía. Con eso nos vamos por el día de hoy. ¿Es posible? Vamos a dejarle con ese pariente. Es un minuto. Ah, no lo tienen, no lo tienen. Me dicen que no lo tienen. Me habían dicho que lo tenían porque nos llegó ahora mismo. Eso se acaba de producir. Parece que no. Entonces, nada, mañana lo vemos. Que tengan un feliz resto de la jornada.